un poquito de lo que es este hermoso parque. Cada uno de los rincones los vamos a ir a explorar y acompáñenos, por favor. Muy bien, amigos, vean, Chiqui le va a ir a dar de comer a las palomitas. Ah, ya botó media bolsa, pero no importa. Mira, ahí están detrás de ti. Vamos a ver cómo Chiqui alimenta a las palomitas. Gracias. De comer Chiqui a las palomitas, a ella le encanta darle de comer a las palomitas y pues en esta ocasión no iba a desaprovechar el viaje, ¿verdad? Y le va a dar de comer. Vea cómo se están amontonando todas acá, les fascina este maicillo. Mira, allá atrás hay más. Anteriormente acá al parque de Shela, amigos, pero de verdad nunca había visto que habían palomitas acá también. Y pues qué bello verlas. Vamos a ver cómo les damos de comer. Yo también tengo acá una bolsita de comida y les voy a dar un poquito. Vamos a ver cómo nos va, si nos funciona. ¿Ya se te acabó tu bolsa? Sí. Aquí tengo otra. Bueno, ahí, ya se la acabé. No sé, aquí el zapato. Ahí podemos observarlas. Bueno, después de alimentar a estas hermosas palomitas, vamos a seguir recorriendo por acá el parque de Shela. Nos hace falta la otra mitad del parque. Esta mitad ya la recorrimos. Vamos a ir a ver qué más hay del otro lado. Hasta acá logro ver que aún tienen lo que es el arbolito de Navidad por aquel lado. Vamos a ir a observarlo. Belleza, de verdad no me canso de admirar lo lindo que es Shela. No me canso de ver esas construcciones tan bellas, de verdad, que cómo se tomaron el tiempo para hacerlas. Hay una arquitectura demasiado buena acá, porque no es cualquier iglesia la que estamos viendo acá enfrente. Acá pues no es cualquier construcción. Esta estatua que podemos ver acá igual tampoco es cualquier cosa, ¿verdad? Podemos sentirnos orgullosos nosotros como chapines de ver la belleza que tenemos. Tenemos mucha creatividad, definitivamente hemos estado premiados con cosas tan bellas y por eso es de que Shela, siendo tan grande y tan hermoso, se considera la segunda ciudad de lo que es Guatemala.
está el arbolito. Ya estamos llegando al otro lado de este hermoso parque. Es uno de mis favoritos, déjenme decirles. Es bellísimo, maravilloso. Vean esto, definitivamente. Shela, ¿qué nivel? ¿Ustedes ya han venido a Shela, ya han venido al parque? Pues déjenos sus comentarios qué es lo que más les gusta de este hermoso lugar. Pues a mí se me hace muy difícil decir qué es lo que más me gusta, porque todo es bello, todo me encanta. Todo es diferente a como lo es en nuestra hermosa ciudad. Y pues cada parque de cada departamento de los que hemos tenido la oportunidad de visitar son diferentes. Cada uno tiene una cosa que lo hace único e inigualable. Oh, vean el arbolito de Navidad, qué precioso. Bueno, amigos, y hablando de homenajes, podemos ver acá esto. Este homenaje es para Elisa Molina de Stahl, hija predilecta de Quetzaltenango. Vean nada más. 24 de marzo de 1918 al 3 de noviembre de 1996. Vivió con amor por Xelajú, su patria, sus semejantes y especialmente por los más necesitados, con la mística de entrega por un ideal, con solo la satisfacción del bienestar de aquellos que dio esperanza en sus vidas. Dama de la luz y el sonido. Qué belleza para Elisa Molina. Bien merecido el homenaje que le tienen acá en este hermoso parque de Shela. Bueno, amigos, ya estamos por concluir este videíto, esta hermosa aventura que nos venimos a dar hasta acá el día de hoy. Pues la verdad, muy felices de poder llevarles algo nuevo a ustedes, algo diferente. Pues un parque más, uno de los que teníamos pendientes por mostrarles acá a ustedes en nuestro canal de YouTube. Queremos agradecer sus vistas, sus comentarios, sus likes. Igual saben que sus sugerencias son bienvenidas para nosotros. Si tienen algún lugarcito por ahí que quieren que vayamos a visitar, con todo el gusto del mundo estamos prestos y dispuestos en ir a donde ustedes nos lo soliciten. Ustedes solamente déjenos sus comentarios y con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Concluir lo que fue esta hermosa aventura acá en el Parque Central de Quetzaltenango, también conocido como Shela. Esperamos que les haya gustado este video. Por favor, les pedimos que le den manita arriba, que lo compartan con sus amigos, que dejen sus comentarios, sus sugerencias. ¿Qué les parece el parque? ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Y cuál fue su aventura que vivieron acá? Gracias por estar con nosotros al final del video. Les mandamos un fuerte abrazo, muchos saludos, muchos besitos. Y recuerden que...